Barcelona. A 2 kilómetros de distancia. Checho, es lo que señores, nos toca. A 2 kilómetros de distancia, Checho, estoy yo de ellas. Esto es lo que más me cuesta. Ver gente querida y no poder ir, hacer lo que hacíamos antes, abrazarnos. Sí, pero algún día volveremos a abrazar. Sí, sí. Mientras tanto, yo iba a traer mi cinta métrica para ver qué. Abotónate ahí. Ah, sí, tú sabes. Está muy sexy tú. Sí, gracias. Esto pasará, esto pasará. Algún día pasará. Si no, tendremos que aprender a vivir con eso. No, esto no es vida. Eso es así. Esto no es vida. Chicas, me parece que es la primera vez que estoy haciendo televisión porque estamos de otro lado, estamos con otro set, o sea, una cosa bueno, de verdad. Justamente porque como había que conservar la distancia, tuvimos que cambiar la sala. Pero cambiaron más cosas. Y Arbaje Sony, Arbaje Sony nos dio estos muebles maravillosos. Además, sí. Cambiaron el vino por café también. Aquí ya no hay vino. Checho, estamos cero como vino, café ahora para no estamos en celebración. Tú estás muy relajado, pero el tema tuyo es espinoso, el de hoy. El tema mío es chévere, yo pienso. Se llama Conversaciones Valientes. Okay. Y por lo general, yo estoy seguro que todo el que está aquí, todo el que nos está viendo en televisión, tiene alguna conversación valiente pendiente que no se ha atrevido a tener. Ay, una, por dos, cobarde. Tres. Bueno, por cobarde no, lo que pasa es que... Ah, sí, gracias. Espérate, quíteme ese letrero todavía. Lo que pasa es que para tener una conversación valiente se necesita estar preparado para muchas cosas. Primero, ay, sí, porque las conversaciones valientes, tú te pones en juego algo tuyo, algo importante. Puedes poner en juego, por ejemplo, un trabajo. Uh-huh. Puedes poner en juego que tu equipo funcione como tiene que funcionar. Una relación. Una relación de pareja, una relación de amistad de muchos años. Tu orgullo. Mil cosas también. Entonces, eso es lo primero. La gente no se atreve a tener una conversación valiente precisamente porque ese es el primer punto. Pon un ejemplo de conversación valiente. Oh, y si yo tengo que pedirle a mi jefe un aumento de sueldo y yo sé que ese tipo es más o menos ahí, que no se deja convencer, que está todo el tiempo de mal humor, que no tiene tiempo para... Bueno, ese no es un tema en estos tiempos, te lo digo desde ahora. No, o sea, bien, no por mí, ¿no? O sea... la gente está perdiendo trabajo. La no, gente bien, está... Tenemos está casi 1 millón de personas que han quedado fuera de... Ya pasaron los 3 meses de suspendido. Es un ejemplo. No, pero bueno, dime un ejemplo. Una. Dime una, otra. Por ejemplo, decirle a mi pareja que yo he sido infiel. Eso es una... Eso es muy valiente. Eso es por eso que, tú tienes que estar preparado para que te digan se acabó. No, pero espérate. Entonces, número 2. La gente no se atreve a tener conversaciones valientes porque implica una serie de emociones que tampoco nos preparan para eso. Porque siempre hay como una rabia, o siempre hay un miedo, o siempre hay una emoción rara. No son emociones agradables, por lo general son desagradables. Pero también yo creo, Checho, que es porque estamos tratando de predecir cómo es que la otra persona va a reaccionar. Pero y siempre pensamos que va a ser de la peor manera posible. Pero ese es el punto número 3. Como nosotros queremos tenerlo todo controlado y no podemos, ¿por qué la gente o el grupo de gente con el que vamos a tener esa conversación valiente no sabemos con qué va a salir? Entonces tú estás ahí como pendiente de un hilo. Y es verdad lo que tú dices. Por lo general nosotros tendemos a pensar que las reacciones van a ser malas. Sin embargo, muchas veces son mejores de las que uno piensa. Sí. Ahora bien, antes de finalizar con esta primera parte, las conversaciones valientes tienen un asunto y es que no nos atrevemos a decirlas porque también nosotros le sacamos provecho a esa situación. Hay una cosa en programación neurolingüística que se llama ganancia secundaria. Por ejemplo, yo me estoy llevando mal contigo, pero algo yo le estoy sacando a eso. Siempre hay una cosa que se llama ganancia secundaria. ¿Me llevo mal con mi pareja? Ah, bueno, a lo mejor es que yo necesito tener esa relación por X razón. No me quiero ir del trabajo, pero yo necesito ese dinero para yo funcionar. Entonces siempre hay una ganancia secundaria. Ahora, ¿qué debemos hacer? Número 1. Saber primero qué es lo que nosotros queremos conseguir con esa conversación. Número 2, prepararnos emocionalmente para lo que viene. Y número 3, saber que la otra persona tiene su punto de vista, tiene su verdad como la tengo yo también, y que yo tengo que escucharlo y aceptar que la otra persona puso su tema encima de la mesa y no necesariamente yo voy a tener la razón. ¿Con quién tenemos que tener una conversación valiente? Primero que todo, con nosotros mismos. Y con eso quiero cerrar. Y hay que anunciarlo, Checho, porque ese tenemos que hablar. Hay que anunciarlo. Bueno, yo creo que es, creando expectativa, que nosotros vayamos, tú sabes, allanando el terreno, porque esas conversaciones, como te digo,
hacen que uno pierda cosas o está en juego, cosas que son muy importantes y para uno. Y si simplemente se postergan hasta el día en que se dé todo. ¿Tú sabes por qué? ¿Qué pasa cuando se posterga? Entonces, como tú tienes esa presión adentro, es como la olla de presión, tú botas ese vaporcito y tú le dices, idiota un día ese tipo. O te incomoda. Ah, bueno, y al final explotas y la conversación no es una conversación saludable, sino tóxica. Si es con una persona que tú quieres mucho, pero hay algo que esa persona hace constantemente que te hiere o que te hace sentir mal, y tú sabes que esa persona no lo hace a propósito. Todo se puede hablar, hay que saber cómo hacerlo. Pero si tú le dices a esa persona, mira, esto me está afectando, esto, y de repente esa persona dice, tú, y ahí se pone peor todo. Entonces te arriesgas perder una amistad. Y has decidido simplemente que tú vas a manejar eso que no te gusta y lo vas a dejar pasar. Se pone en juego algo, entonces tenemos que estar preparados para un resultado, el que queremos o el que no. Exacto. Pero yo invito a que tengamos conversaciones valientes, porque si no, nos quedamos con esa frustración para el resto de nuestras vidas. Bueno. Pues muchísimas gracias, señor. Gracias por la visita. Es siempre muy agradable. Espero que todos ustedes hayan disfrutado también de estas enseñanzas de PNL que nos ayudan mucho. Mañana tenemos la mesa de los cambios que son necesarios, que no va a ser mesa. Bueno, sí va a ser mesa, pero con una distancia y con menos invitados. Que son necesarios hacer en el Ministerio Público, algo que es quizás gran demanda. Es una conversación valiente mañana. Del pueblo dominicano y que ha esperado tanto y que espera que ahora en este nuevo gobierno se realicen. Así es que no se puede perder ese tema interesante e importante. Gracias por su atención.